Estudiantes de Tecnología de Obras Civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, al parecer fueron estafados por una funcionaria administrativa de esta institución de educación superior. Los pagos se los hacíamos a ella, nos decía, páguenme a mí, yo me encargo de hacer, y todos los estudiantes le pagábamos a ella la plata en efectivo, ella nos daba un recibo de caja y nosotros pues cada semestre terminábamos materia y seguíamos estudiando normalmente. Sin embargo, los estudiantes figuran matriculados en esta universidad, pero con una deuda que los desconcierta, pues ellos, según el sistema, se encuentran en un estado de adeudamiento desde el comienzo de su carrera. Cuando terminamos los 7 semestres de tecnología en obras civiles, nos dimos cuenta que aparecemos debiendo toda la carrera en Cúcuta. Por tal motivo, nosotros no nos hemos podido graduar. Somos muchos los afectados, más aproximadamente 50, 60 estudiantes, de cada uno una deuda de 6 a 8 millones de pesos. Con recibos de caja menor, consideraban que todo se encontraba en perfecto estado respecto a los costos de sus carreras profesionales. Según los estudiantes, entregaron más de 300 millones de pesos que no aparecen. A pesar del procedimiento judicial que los afectados iniciaron ante las autoridades competentes, no ha sido posible que le responda por los hechos. La señora no se ha presentado, se fueron a 2 audiencias, la fiscalía la citó y ella mandó excusa, que está supuestamente en tratamientos en Bucaramanga, pero para nosotros no manda algo de un médico, una historia clínica para ver que sí es verdad que ella se encuentra allá. Los afectados terminaron materias hace 2 años, sin embargo no se han podido graduar por la gran deuda que presentan con la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.